estos chicos pasaron por un curso de capacitación previo antes de ser tomados por nosotros, y acá en planta se están siendo capacitados continuamente para la producción del aluminio. Hoy en día tenemos dos turnos de 4 horas, arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 11 del mediodía, de luego de los 11 del mediodía hasta las 2, 3 de la tarde. Estábamos trabajando. Sí, yo soy ingeniero electrónico, graduado de la Facultad de Ingeniería de Oberá. También hice una maestría en ingeniería electrónica, la cual estoy apuntando a tratar de terminar en este año o el año que viene. El desafío es grande, igual la empresa ya venía en camino. Sí, la provincia de Misiones es un convenio con el cual estamos abasteciendo y tenemos que cumplir con un cronograma. Aparte de eso, la provincia de Mendoza, estamos trabajando con Buenos Aires, gobierno de la ciudad de Buenos Aires y algunos entes nacionales, como ser puertos de Buenos Aires, como ser el puerto de La Plata, y bueno, avanzando mucho con provincia de Santa Fe, Entre Ríos y otros clientes. Y el año que viene las expectativas son importantes, son grandes, dado que hay mucha demanda de producto de alumbrado público, pero también ya es idea nuestra extendernos a lo que es básicamente el alumbrado interior, llámese para comercios o para edificios o para hogares mismos, pero para eso estamos buscando armar una cadena de distribución. Y la verdad que es muy buena mi primera experiencia como operario, ¿sí? La fábrica promete mucho, mucha enseñanza, y la verdad que adquirir estos conocimientos es algo muy bueno, muy interesante. Acá de Posadas, tengo 21 años, ¿sí? Vengo de la oficina de empleo, ¿sí? Mi segundo empleo con ellos, la verdad que es muy bueno también. Soy instalador de aire, o sea, tengo lo que es electricidad básica. Son 4 estaciones, así que vamos rotando, cada día vamos rotando. Y me gustan todas nomás, pero hay unas partes que son más entretenidas que las otras, pero bastante bien. Yo tengo un taller en la oficina de empleo, y me dijeron que la fábrica estaba buscando gente, entonces me fui, me postulé y me tomaron. ¿Primer empleo también acá? Sí, claro, primer empleo.